¿Hay línea? Thank you.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna, el Paraninfo Enrique Díaz de León, este mediodía en que atestiguamos la ceremonia de entrega del título Doctor Honoris Causa a Ifigenia Marta Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. Nos acompañan presidiendo este acto el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Causa Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El doctor honoris causa Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Y la doctora honoris causa Ifigenia Marta Martínez y Allen Hernández. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. Y el maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra casa de estudio. En primer término, escucharemos la intervención del académico y el rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Señor rector general de la Universidad de Guadalajara, distinguidos homenajeados y miembros del Presidium, estimados familiares y amigos que les acompañan, distinguidos miembros del Consejo General Universitario y miembros de nuestra comunidad académica. En principio, agradezco al rector general de nuestra Casa de Estudio su invitación para que, en mi calidad de universitario, pudiera dar el discurso de presentación de nuestros hoy galardonados, encomienda que me llena de orgullo y de honor. De acuerdo con los expertos, existen ciertos momentos en el devenir de las sociedades que dan paso a un salto en la historia y que solo a la luz del tiempo adquieren su significado. Incluir derechos sociales, restituir valores democráticos como el sufragio efectivo y la no reelección, así como por establecer que la tierra
y los recursos naturales son propiedad de la nación. A partir de esto, la sociedad mexicana inició una etapa de ampliación de derechos, la cual también se caracterizó por una fuerte presencia del Estado en la economía y cuyos acontecimientos emblemáticos fueron la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938 durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas y la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En el contexto de prosperidad global, estas acciones contribuyeron para que entre 1954 y 1970 México transitara por el periodo conocido como el desarrollo estabilizador, caracterizado por un crecimiento sostenido y una relativa estabilidad en los precios internos. No obstante, en los ámbitos social y político también se extendía la configuración de un régimen autoritario. Si bien en términos constitucionales el sistema mexicano era una democracia con tres poderes establecidos y niveles de gobierno municipal y entidades federativas, en la práctica, estos estaban subordinados a un presidencialismo omnipotente que impedía un auténtico ejercicio de pesos y contrapesos. De acuerdo con Lorenzo Meyer, la esencia de un sistema autoritario es su capacidad para limitar, de ser necesario por la fuerza, el pluralismo político. Para ello, debe impedir sistemáticamente la organización y el arraigo de expresiones sociales no aceptadas por quienes detentan el poder. Así, ante el surgimiento de múltiples movimientos de oposición política e incluso algunos de ellos de guerrilla armada, durante los años 50 y 60, en distintas regiones del territorio nacional, el gobierno mexicano implementó lo que posteriormente sería conocido por los historiadores como la etapa de la Guerra Sucia. Mediante una serie de medidas de represión política y policiaca, particularmente realizadas a través de los órganos de seguridad de la Dirección Federal y otros, y grupos de choque paramilitares, se llevaron a cabo decenas de actos de represión, asesinatos y desapariciones. Una de las más represivas, de las caras más represivas del sistema, quedó manifiesta en el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo, y desde luego tuvo como punto álgido las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y el 10 de junio de 1971 durante el Jueves de Corpus. Otro hecho representativo de este autoritarismo fue el golpe al diario Excelsior en 1976 con un acto de censura contra el grupo de periodistas encabezados por Julio Scherer García, lo que daba cuenta del control gubernamental sobre los medios de comunicación y prácticamente toda la vida pública del país. Estas acciones hicieron aún más demandas por democratizar el sistema político, en cuyo centro se encontraba el Partido Revolucionario Institucional como partido hegemónico y articulador omnipresente de las relaciones sociedad-gobierno. Además, si bien el Partido Acción Nacional, fundado en 1939, era un actor relevante como oposición, su fuerza era insuficiente para romper el esquema corporativista y de sistemático fraude electoral. Por si fuera poco, la presidencia de López Portillo de 1976 a 1982 se caracterizó por la incapacidad de la acción gubernamental, el dispendio de los recursos públicos y actos de corrupción. Frente a este escenario, la llegada de Miguel de la Madrid representó un viraje en el modelo económico que se materializó en el subsecuente abandono del Estado Social.
bajo la premisa de que el aparato gubernamental era obeso o ineficaz, el gobierno impulsó una serie de políticas que desmantelaron al Estado mexicano. Esto ocurrió en detrimento de vastos sectores sociales y productivos que quedaron desprotegidos y que a pesar de que la eficiencia nunca garantizó el desarrollo. A mediados de la década de los 70, el sociólogo Pablo González Casanova, en su libro La democracia en México, planteó: la clase gobernante no puede ocultar que la democratización es la base y el requisito indispensable del desarrollo, que las posibilidades de la democracia han aumentado en la medida en que ha aumentado el ingreso per cápita, la urbanización, la alfabetización. El historiador Enrique Krause aseguraba en su célebre ensayo Por una democracia sin adjetivos: las sociedades más diversas y las estructuras más autoritarias descubren, sobre todo en momentos de crisis, que el progreso político es un fin en sí mismo. Confiar en la gente, compartir y redistribuir el poder es la forma más elevada y natural de desagravio. Fue así que entre 1986 y 1987, en un hecho inédito al interior del PRI y del sistema político, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre otras importantes figuras, impulsaron la creación de la corriente democrática, el propósito de transformar los procesos de toma de decisiones del partido. Si bien en el devenir del sistema político mexicano habían existido otros intentos de cambio, la conformación de la corriente democrática representó un profundo desafío al régimen de partido de Estado en México. La corriente democrática, en particular, alertaba sobre el riesgo de claudicar a la promesa de hacer efectivos los derechos sociales conquistados por la Revolución Mexicana y, en su lugar, abrazar la agenda neoliberal ligada estrictamente a los intereses del capital extranjero. La respuesta del régimen no fue inocua. A través de diversos organismos del Estado, encabezados por la propia Secretaría de Gobernación, se instrumentó una fuerte estrategia de presión para acallar a líderes sociales, prohibir reuniones y, en general, obstaculizar el desarrollo de esta corriente. Miguel Ángel Granados Chapa, en esa época periodista y articulista de La Jornada y El País, nos dice: el surgimiento de la corriente democrática ocurría ante la apremiante necesidad de que el PRI emprendiera una intensa reforma tanto hacia adentro como hacia afuera. De lo contrario, y ante la crisis económica, aseguraba que el partido se perfilaba hacia una crisis política. Incluso por la simbiosis existente entre el partido y el aparato de Estado, podría argumentarse que cualquier tentativa por democratizar al PRI representaba en realidad un esfuerzo por democratizar a la sociedad mexicana en su conjunto. En ese contexto fue nodal el liderazgo y empuje de tres personajes: Ifigenia Martínez, una de las exponentes más brillantes sobre la economía de México, directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, funcionaria de la Administración Pública Federal, una mujer que ha ganado su lugar en la historia con conocimiento, esfuerzo y regando además en la inquietud de la igualdad y de la equidad, de manera que su presencia y aportaciones beneficiaron por partida doble a esta expresión. Porfirio Muñoz Ledo, un hombre con visión de Estado y vasta trayectoria política, abogado constitucionalista, secretario de Estado, presidente de partido, connotado diplomático y experimentado legislador. Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero civil, gobernador de Michoacán, defensor de la soberanía nacional y líder carismático y austero, quien al retomar el clamor nacional hizo frente a la primer gran campaña presidencial desde la oposición. En conjunto, ellos tres serían los artífices de la conformación de la corriente democrática que de forma pacífica encauzó el descontento ciudadano y la exigencia por la vigencia de la democracia
y la justicia en México. A la gloria y vista a más de 3 décadas de distancia, esta coyuntura histórica vino a constituir el preámbulo de la transición democrática en el país. Gracias a un cúmulo de voluntades, podría concretar sus primeros indicios muchos años después. Poco a poco, esta gesta inicial permitió revalorizar la apremiante necesidad de hacer un viraje en la política económica que posibilitara detener y revertir las profundas desigualdades sociales, además, dar respuesta a reivindicaciones de grupos tradicionalmente marginados. El movimiento fue generando una ola expansiva que cimbró los cimientos de la sociedad entera. Culminó en una ruptura con las añejas y anquilosadas estructuras y liberó una primer gran generación de cambios nunca antes vistos en México. Arrancó el primer gran movimiento de masas que a lo largo y ancho del país constituyó el inicio de un ciclo interminable de cambios, graduales y pacíficos, con altas y bajas, con avances y retrocesos. Aunque hubo triunfos desde el primer momento, no fueron ni reconocidos ni fácil vez. Emergirían un conjunto de nuevas instituciones y los primeros signos de cambio político de carácter ciudadano. Hoy tenemos a 3 mexicanos eminentes que en medio de avances y tropiezos dieron el salto para que México, su sociedad, su gente, experimentara por vez primera la noción de que el cambio legítimo era posible a través de las urnas. Ifigenia y Porfirio les correspondió la transformación del poder legislativo a través del Senado, y el ingeniero Cárdenas logró el primer gran triunfo que convirtió a la capital del país en al país, sentaron las más importantes bases de la modernidad política y cambiaron para siempre la configuración y correlación política en México. Todo esto se logró, y hay que decirlo, a un precio alto de persecución, represión y muerte de militantes vinculados a las fuerzas políticas que los impulsaron. En un proceso de transición lenta, muchas veces desesperante, donde no termina de arraigarse lo nuevo y tampoco de irse lo viejo, la noción de cambio se hizo irreversible. Como todo impulso auténticamente democrático, su efecto tuvo alcances y beneficios hacia todas las fuerzas políticas. Nuestros galardonados son un claro ejemplo de lo que en su momento sostuvo Lincoln. La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Como institución académica, la Universidad de Guadalajara, con este homenaje, hace memoria histórica. El sufragio efectivo fue una de las demandas centrales de la Revolución Mexicana, y si bien muchos aportaron en esa dirección, la batalla decisiva es el legado principal de nuestros 3 homenajeados. Para quienes integramos la Universidad de Guadalajara, representa un motivo de orgullo que Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, grandes amigos de esta casa de estudio desde hace décadas, hoy se integren formalmente a nuestra comunidad. Muchas felicidades a todos ellos. Acto seguido, escucharemos el mensaje del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara.
Una disculpa. Señor gobernador,
distinguidos homenajeados, académicos, invitados a esta honrosa ceremonia. En nombre de la Universidad de Guadalajara les ofrezco una cordial bienvenida a nuestro paraninfo Enrique Díaz de León, emblemático y digno escenario que hoy se viste de gala para homenajear a tan distinguidas personalidades. Nos hemos reunido para cumplir el mandato del Consejo General Universitario de entregar el título honoris causa a los ciudadanos Ifigenia Martínez y Hernández, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por su contribución a los procesos democráticos, a la vigencia de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y a la transición política en México. Hoy, hace 30 años, el viejo sistema político se cimbró por el surgimiento de una corriente al interior del Partido Revolucionario Institucional, que, como bien lo dijo el diputado Donatiu, había monopolizado el poder político en México durante más décadas. La corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez se propuso democratizar la toma de decisiones y transparentar el proceso de selección de candidatos. La cerrazón que encontraron en su propio instituto político llevó a estos líderes y sus compañeros a conformar el Frente Democrático Nacional en 1987. Para las elecciones de 1988, el Frente fue capaz de aglutinar a diferentes organizaciones de izquierda en torno a la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, abanderado inicialmente por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y un amplio abanico de ciudadanos, partidos y movimientos sociales que se sumaron después. Esta incursión del Frente en el escenario político significó la participación más importante y masiva de la izquierda jamás registrada en la historia del país. Y si bien Cuauhtémoc Cárdenas no fue declarado ganador debido a las irregularidades y vicios del proceso electoral, la conformación del Frente tuvo un impacto determinante en la elección presidencial. Por primera vez, el PRI de los dos tercios de la Cámara de Diputados. Por los resultados, nuestros homenajeados emprendieron nuevos desafíos, por lo que asumieron la tarea de conformar un partido de izquierda competitivo, moderno y capaz de representar los intereses del electorado. Y así, en 1989, junto con otros prominentes líderes intelectuales y luchadores sociales, fundaron el Partido de la Revolución Democrática. Esta organización presentó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República en 1994 y en el 2000. Fueron nuestros tres homenajeados, significó avances en la democratización, la defensa de los derechos civiles y la construcción colectiva del espacio público, aspectos determinantes para lograr la transición política en México. En este proceso fue fundamental la figura de Ifigenia Martínez, reconocida como la primera mujer mexicana en obtener un doctorado por la Universidad de Harvard y la primera también en ser embajadora y representante alterna de México en Nueva York. Ifigenia asimismo destaca por su desempeño como profesora y dirigente de la UNAM, con cuya comunidad participó en el movimiento estudiantil de 1968. En la Universidad de Guadalajara la reconocemos además por su destacado desempeño como funcionaria pública, diplomática y académica, y sus aportes al pensamiento económico y social. Admiramos su apego irrestricto a los principios democráticos en defensa de los derechos humanos y su participación en los asuntos públicos de la nación.
Valoramos que durante su gestión en los cargos diversos que ocupó en la administración pública, siempre evidenció sus principios y valores humanos. Somos conscientes de que durante su trayectoria, Ifigenia sobresale por su profunda solidaridad con los más pobres y desprotegidos, por su gran compromiso con la igualdad social y la defensa de la soberanía nacional. Gracias por aceptar la invitación para recibir este título honorífico y formar parte de nuestra comunidad, estimada senadora Ifigenia Martínez y Hernández. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo es reconocido por sus convicciones democráticas, su vasta cultura y amplio conocimiento, así como por la claridad de pensamiento e ideas que le han hecho merecedor del respeto y admiración de personajes de la política, el periodismo, la academia y las artes en nuestro país y el extranjero. Hoy se le reconoce también por ser un crítico agudo de los sistemas económicos injustos y voraces, por su promoción y apoyo a las causas sociales, tanto en los ámbitos nacional como internacional, y desde luego, por sus aportes a la modernización política y la transición democrática en México. En nuestra institución, apreciamos su amplia y fructífera trayectoria política, que incluye varios cargos internacionales. Reconocemos su desempeño legislativo como senador de la República y diputado federal, cargos que desempeñó con lealtad, responsabilidad y patriotismo, destacando como el diputado con más participación en la tribuna en la historia de ese órgano de representación. Durante su desempeño como embajador de México ante la Unión Europea, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de Bélgica y como observador permanente en el Consejo de Europa, entre otros cargos, promovió la cultura de nuestro país y defendió los intereses de nuestra patria en el exterior. Del doctor Porfirio Muñoz Ledo, valoramos su rol como académico y conferencista en las más prestigiadas universidades de México y del extranjero, en las que se incluye, por supuesto, dado conferencias y coorganizado eventos académicos especializados. Muchas felicidades, estimado Porfirio. Bienvenido a esta tu casa. En el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, distinguimos a un político mexicano muy conocido y respetado en nuestro país y en el extranjero, gracias a su limpia trayectoria en la función pública y a las grandes gestas democráticas que ha encabezado. Le reconocemos en la universidad su trayectoria pública honorable como senador y gobernador de Michoacán, donde fundó el Colegio de Michoacán y el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, dos invaluables instituciones académicas. Son admirables su honestidad, rectitud y apego a los principios éticos adquiridos durante su formación humana y profesional, sobresaliendo la profunda convicción democrática, su honradez, la austeridad y la solidaridad. Por muchos años ha sido la figura más visible del movimiento que se propuso democratizar, primero al PRI y después al país entero. Reconocemos su tesón y apego a sus convicciones que lo llevaron a ser candidato a la presidencia de la República en tres ocasiones. Valoramos su triunfo como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en 1997, posición que obtuvo directamente a través del voto de los capitalinos y no por designación del presidente de la República, como había ocurrido hasta entonces. Reconocemos que este hecho inauguró una tradición de gobiernos de izquierda y progresistas en la actual Ciudad de México. Apreciamos ampliamente los esfuerzos que Cuauhtémoc Cárdenas ha encabezado en defensa del petróleo, los recursos naturales y nacional. Valor crítica.
abierta y conciliadora, su solidaridad con los más desfavorecidos y su arraigada defensa de la soberanía popular. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ingeniero Cárdenas, y aceptar ser parte de la comunidad junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez en calidad de doctores honoris causa. La Universidad de Guadalajara les reconoce el haber iniciado un movimiento social que al paso de los años ha contribuido indiscutiblemente a que nuestro país transite por el camino de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la construcción colectiva del espacio público. Su ejemplo seguramente germinará e inspirará a las nuevas generaciones de estudiantes, académicos y directivos universitarios a conocer e imitar su trayectoria y trabajar por un mejor país. Muchas gracias. Entender la participación de las mujeres en los ámbitos social, académico, económico y político de México sin la invaluable aportación de Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Ifigenia Martínez es una de las mentes más brillantes en la historia del país. Se ha desempeñado como académica, economista, editorialista, funcionaria pública y legisladora. Su trabajo ha ayudado a moldear la democracia mexicana y ha ofrecido un rumbo para el desarrollo nacional. Nació en la Ciudad de México en 1930, en medio de una familia con ideales progresistas. Desde muy joven se apasionó por comprender cómo un país genera su propia riqueza, le quita los recursos, se traduce en un mayor bienestar social. Y se dio cuenta que en su propia nación permeaba una gran desigualdad, por lo que se propuso dedicar sus esfuerzos para construir un panorama más justo e igualitario. Con esos ideales en mente, realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde a la postre se convertiría en la primera mujer que dirigió esta facultad. Realizó también una maestría en la Universidad de Harvard, donde afianzó su formación profesional con la firme intención de regresar a su país e impulsar con gran energía y sabiduría una mayor democracia y participación plural de todos los sectores y corrientes. Su sólida preparación le permitió ocupar importantes cargos en la Administración Pública Federal a partir de 1953, cuando fue oficina de Política, Hacienda y Crédito Público. Asimismo, tuvo una participación sobresaliente como asesora de la Secretaría de Educación Pública y como subdirectora general de finanzas del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Su gran compromiso por el país la llevaría a recorrer los complejos y fascinantes caminos de la política mexicana, y el trabajo que llevó a cabo como senadora y diputada impulsó una revitalización sin precedentes en el Congreso mexicano, ayudando a construir una representación más plural de los partidos y de la oposición. Ha publicado más de 1,000 artículos en revistas, periódicos y libros de divulgación científica. Es autora y coautora de múltiples libros sobre economía, política, finanzas públicas, desarrollo económico y campesino, política fiscal y la mujer y sus derechos sociales, entre otros. En la década de los años 80, renunció al Partido Revolucionario Institucional y encabezó, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, la Corriente Democrática, para después, en 1989, participar como principal miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Fue la primera senadora electa por el Distrito Federal, representando a un partido de oposición.
por su diligente análisis de la realidad del país, su habilidad negociadora y sus certeros diagnósticos económicos, ha tenido un rol protagónico en la actividad legislativa. Por ello, la Universidad de Guadalajara le otorga el título de Doctora Honoris Causa. Acto seguido, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, entrega el título de doctor honoris causa a Ifigenia Marta Martínez y Hernández, mismo que a la letra dice. El Consejo General Universitario otorga el título de doctor honoris causa a Ifigenia Marta Martínez y Hernández por su destacada trayectoria como funcionaria pública, diplomática y académica, y por su notable desempeño en la transformación política de México. De igual forma, el rector general impone la medalla de doctor honoris causa a Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Escuchemos ahora el mensaje de la doctora honoris causa Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Y señores, jóvenes estudiantes, me encuentro altamente emocionada por el gran honor que en el día de hoy nos confiere esta prestigiada universidad. Me resulta difícil expresar mi reconocimiento y gratitud a las autoridades y a la comunidad universitaria que han intervenido en la propuesta y aprobación de la inmerecida distinción de la que hoy soy objeto. Muchas gracias por concederme el honor de recibir esta presea que honraré y llevaré con gran orgullo. Más aún cuando me la otorga la segunda universidad más grande del país, cuyo proceso de consolidación ha demandado el esfuerzo de importantes personajes de nuestra historia, quienes afrontaron las tensiones tendes entre los partidos liberales, centralistas y federalistas. Hechos emblemáticos, pérdidas y rescates de nuestro país a lo largo de todo el siglo XIX. Es así que la alternancia en el poder de cada una de estas facciones se expresaba en sucesivos cierres y reinicios de las instituciones educativas, como entiendo que sufrió también esta casa de estudio, conforme a los criterios de cada uno de los bandos en conflicto. Con el triunfo de la Revolución, la Universidad de Guadalajara adquirió su propio sello nacionalista y durante la gubernatura de José Guadalupe Zuno se consolidó el proyecto institucional bajo
bajo el mandato del artículo 3 de nuestra Constitución, que estableció los preceptos de la educación laica, gratuita y pública. Se expide su primera ley orgánica y en 1925 se reconoce ya como una de las primeras y más importantes universidades públicas, no solo de México, sino de América Latina. A pesar de las vicisitudes por las que atravesó esta institución y gracias al esfuerzo de sus alumnos y autoridades, hoy es la segunda universidad más grande del país, de acuerdo con los indicadores disponibles. Cuenta con más de 250 mil estudiantes en su sistema de redes que abarca la educación media superior y superior en todo el estado de Jalisco. No solo por nación regional, y como por desarrollo de las ciencias y humanidades, manteniendo su carácter nacionalista, democrático y popular. Es hoy el alma mater de los jaliscienses, más reconocida por sus aportaciones a las ciencias, a la investigación y por cercanía con la sociedad y la problemática de nuestro país. Este evento académico en una institución pública que se encuentra entre las mejores universidades del país, con un centro universitario de ciencias económicas, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los aspectos teóricos y conceptuales que deben fundamentar la práctica política, otro campo de nuestros intereses fundamentales, es decir, los quehaceres del gobierno federal para bien de todas las entidades del país. Con ello, al reafirmar los cimientos de mi formación como economista política, convencida del papel del Estado como conductor del proceso económico y social, para que mediante la inversión pública y medidas de fomento a la producción se genere un proceso de capitalización creciente, de formación de capital, y de formación no solo de capital, sino de un acervo de conocimiento que sustente incrementos continuos, no solo en la producción, sino en el nivel de vida de toda la población. Asimismo, los resultados de ese crecimiento económico y social deben ser distribuidos cada vez de mejor manera entre los miembros de la sociedad, en el ámbito directo de la producción y su distribución entre salarios, utilidades, rentas e impuestos, así como corregir con medidas redistributivas del gobierno las distorsiones que se generen durante este proceso. Para el logro de estos objetivos es necesario recurrir, desde luego, a la política fiscal de sí, usufructuarios de contribuciones sobre las utilidades y sobre la riqueza que sobre la base del trabajo colectivo se acumule, ampliando así las bases de tributación. El abandono de la rectoría del Estado, al igual que la ausencia de una política fiscal suficientemente progresiva, entre otros factores de la globalización y el llamado neoliberalismo, han sido causa de un menor desarrollo económico en las últimas décadas, lecciones que debemos aprender para superar los errores y continuar en la vía de un progreso no solo económico, sino también social. Las medidas correctivas deben considerar también que la corrupción y la ineficiencia fueron elementos que impidieron el aprovechamiento de la explotación de nuestra riqueza petrolera para la capitalización plenamente productiva y el desarrollo económico y social, lo cual, acentuado por las políticas llamadas neoliberales o la etapa del neoliberalismo, por fortuna parece que ya superado,
conllevó a lo que pareciera la destrucción deliberada de Pemex, empresa que es necesario recuperar, y con ello las posibilidades de un crecimiento autónomo. En esta memorable ocasión, reciben también un reconocimiento mis amigos y compañeros de antiguas lides, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Juntos nos ha tocado desde la década de los 80 compartir una lucha política para reducir el carácter antidemocrático de nuestro sistema, los rasgos antidemocráticos de nuestro sistema, y reorientar la política económica como un reclamo para recuperar los principios nacionalistas y de nuestra historia, abandonados por el llamado neoliberalismo y otras posiciones antagónicas a la ideología revolucionaria de izquierda, alejándose de nuestro proyecto histórico e ideológico nacional. Desde entonces, esta lucha política fue seguida por miles de ciudadanos, quienes manifestaban un creciente descontento sobre la conducción del gobierno y de su política tributaria y antidemocrática. Descontento creciente que después de 30 años de lucha y sucesivas candidaturas presidenciales se ha traducido en el triunfo electoral histórico de la izquierda el pasado 1 de julio. Gracias a la comunidad universitaria y a todos los mexicanos que se suman a la unidad nacional para la reconstrucción y el progreso del país, que ha iniciado un nuevo derrotero para su transformación histórica. Un proceso que empieza a culminar una vez superadas las dificultades que presentaban un pan adverso para el país y que llegamos a pensar algunos que todo había sido en vano y que había vencido el neoliberalismo. Afortunadamente, el inicio de un nuevo régimen parece fructificar los esfuerzos realizados, salir del periodo del estancamiento económico y la desigualdad social y entrar en otro de desarrollo nacional más propio, autónomo e independiente. De crecimiento económico con bienestar social generalizado. Actualmente estoy en el Senado de la República por el Partido Morena junto al presidente triunfante, porque considero que son posiciones políticas que permitirán a nuestro país retomar la senda del crecimiento y adoptar medidas no solo para el desarrollo económico, sino siempre con beneficio social, a partir de un verdadero cambio que permita hacer de nuestro país uno más soberano, independiente, autónomo, equitativo y justo. Como es una verdad reconocida y lamentable, con el advenimiento del neoliberalismo hace ya 35 años, la economía mexicana, que había crecido en periodos anteriores a tasas anuales superiores al 6%, promedió un raquítico crecimiento anual del 2%, prácticamente un estancamiento si se considera la continuación del aumento de nuestra población. Circunstancia agravada por una cada vez más inequitativa y desigual distribución del ingreso nacional y la restricción de oportunidades de movilidad social. Las nuevas políticas del país en esta nueva etapa deben comprender los temas que más preocupan a la ciudadanía, como son superar las tasas de crecimiento económico, superar la extensión de la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y la energética, la baja calidad, superar la calidad de la educación, la insuficiencia de los servicios de salud y de vivienda, y todo ello ante un crecimiento demográfico que nos ha colocado actualmente en el país mayor de América Latina después de Brasil. Los datos respecto a la situación actual resaltan la urgencia de emprender un nuevo rumbo hacia un México más dinámico, autosuficiente y competitivo, más equitativo, más seguro y más saludable para dejar un mejor legado a las siguientes generaciones.
Ello justifica sobradamente la amplitud y la profundidad de las medidas gubernamentales que deben ser puestas en práctica para detener y revertir la decadencia nacional en materias como infraestructura industrial, agricultura, empleo, educación, salud y medio ambiente. En este contexto es fundamental referirse al papel que corresponde a un gobierno democrático para todos, al pueblo como principario y a otros grupos sociales, incluyéndolos en el desarrollo sustentable de la nación, mediante el aprovechamiento racional de las riquezas naturales que integran nuestro patrimonio. Para estas tareas es indudable el papel tan importante que desempeñan los centros de estudios superiores e investigación de nuestro país y muy en especial el que ocupa la Universidad de Guadalajara. Nuestro proyecto pone énfasis en un nuevo nacionalismo basado en lo económico y el fortalecimiento integral del mercado interno, en el aprovechamiento en beneficio, cuidando siempre nuestros recursos naturales, buscando la autosuficiencia en bienes básicos y estratégicos y con un todo ello manteniendo nuestras tradiciones y nuestro profundo un profundo espíritu patriótico, todo ello expresado en una adecuada política económica, educativa, social. Compañeras y compañeros, ciudadanos todos que nos acompañan, continuemos nuestra marcha en la lucha por la justicia y la equidad para todos los mexicanos, para consolidarla juntos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, para un país y un mundo mejor. Es todo cuanto puedo desearles en agradecimiento por este reconocimiento que hoy me otorgan. Muchas gracias. Para la democracia en México. Su extraordinaria experiencia, sagacidad y valentía lo ha llevado a explorar con creatividad inusitada nuevos caminos de libertad para ejercer la política nacional y favorecer el desarrollo del país. Nació en el año de 1933 en la Ciudad de México. Se licenció como abogado por la UNAM en 1955. Y tan solo 3 años después, en 1958, obtuvo el título de doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París. Complementó sus estudios de posgrado en la Academia Interamericana de Derecho Comparado en Cuba. La historia de México en la segunda mitad del siglo XX y durante los albores de siglo XXI se ha entretejido con una brillante trayectoria de más de 5 décadas, en las que Porfirio Muñoz Ledo ha demostrado una entrega apasionada y enérgica para el desarrollo nacional. Ha ocupado cargos políticos del más alto nivel en el país, desde secretario de Estado hasta presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido también senador de la República, diputado, presidente del Congreso de la Unión, embajador de México ante la Unión Europea y la UNESCO, así como representante permanente del país en la Organización de las Naciones Unidas, donde presidió el Consejo de Seguridad. Porfirio Muñoz Ledo no ha titubeado ni un momento para confrontar a las corrientes dominantes de la política mexicana, lo que le ha valido diversas críticas y detractores. Sin embargo, su pensamiento de oposición ha sido crucial para conformar un mosaico político del país más plural, progresista y sólido. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional hasta que en los años 80 salió de sus filas para fundar, junto a Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, la corriente democrática que, más adelante, se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática.
Su gran conocimiento de la gestión pública y sus lúcidas habilidades retóricas le han otorgado un valor insoslayable para cuestionar, confrontar, debatir y proponer nuevas posturas y formas de hacer política en México. Entre los cargos gubernamentales que ha ocupado, destacan el de Secretario de Educación Pública, Subsecretario de la Presidencia de la República, Subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con el respeto y la admiración de propios y extraños, de amigos y contrincantes, de los personajes más determinantes para comprender la configuración política actual de México. Es un transformador nato, habituado desde siempre a nadar contracorriente, un hombre ilustre que hoy es un hito para la historia del país. Por ello, la Universidad de Guadalajara hoy reconoce su extraordinaria aportación con el título de Doctor Honoris Causa. General de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega del título de doctor honoris causa a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, mismo que a la letra dice: el Consejo General Universitario otorga el título de doctor honoris causa a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega por su destacada trayectoria parlamentaria, su liderazgo en el ámbito político nacional e internacional y por su perseverante lucha por la justicia social y la democracia de México. Guadalajara, Jalisco, México, 14 de diciembre de 2018. De igual forma, el rector general de nuestra universidad impone la medalla de doctor honoris causa al doctor honoris causa Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Escuchemos a continuación el mensaje del doctor honoris causa Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, ciudadano rector general de esta universidad, recibí el doctorado honoris causa de una universidad prestigiosa. Exige al homenajeado lealtad a la inteligencia y vocación la justicia. Esta concesión generosa, al margen de los estudios formales, implica la vinculación del aula con la vida. Comprende tanto la obligación del Estado de garantizar educación superior, laica y gratuita, como el deber universitario de participar activamente en los cambios sociales que hoy apuntan hacia la cuarta transformación del país. Recuerdo que al tomar posesión de la rectoría de la Universidad Nacional en 1921, José Vasconcelos dijo a voz en cuello: no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedirle que trabaje por el pueblo.
saludo a mis amigos de la Universidad de Guadalajara, cualquiera sea su edad, ubicación académica, preferencia ideológica o liderazgo político. Guardo relación estrecha con esta casa de estudios desde que, siendo joven funcionario, asumí en 1961 la Subdirección General de Educación Superior e Investigación Científica. Conocí a los actuales dirigentes de esta institución cuando aún y yo titular de Educación Pública en 1997. Con motivo de una gira que iba yo a realizar por Jalisco, Raúl Padilla, en 1977, me solicitó audiencia, que le concedí de inmediato, porque me pareció provisorio sostener intercambios con todos los actores educativos. Me pidió que acudiera, me acudió que acudiera a un acto cultural, lo que acepté con la inconformidad velada del rector y del gobernador, que se vieron obligados a nuestro tiempo. Eso no ocurriría. En 1972 tuve el honor y la emoción de escuchar en el ahora auditorio Salvador Allende uno de los discursos más bellos que se hayan dirigido a la juventud. En ese texto los conminó a ser buenos estudiantes para poder convertirse en verdaderos revolucionarios. Dijo: el ideal de hacer del mundo un lugar más justo, honesto y equitativo. Habiendo yo tratado meses antes al presidente Mártir en Santiago de Chile, el jefe del Ejecutivo mexicano me permitió acompañar a don Salvador para que descansara después de su espléndida alocución. Estaba exhausto, pero hablamos todavía, como lo habíamos hecho en su país, sobre el papel reformador de la juventud en la construcción de un socialismo democrático. Dijo alguna vez: el costo de luchar a contracorriente es alto, pero la recompensa de servir a la patria nos trascenderá. Frase que se aplica rigurosamente a la transición democrática que participación de mi amiga de vida, Ifigenia Martínez, que acompañó el movimiento desde sus raíces y nunca lo ha abandonado. Desde luego, Cuauhtémoc Cárdenas, figura central de la lucha democrática, que tomó a cada momento firmes determinaciones políticas. Nuestro movimiento surgió, como todos los hechos históricos relevantes, con un trasfondo de agravios sociales y circunstancias inesperadas que nos enciende como las llamas de José Clemente Orozco. Regresaba yo a México, tras de haber servido durante
durante 6 años en las Naciones Unidas, dedicado a impulsar principios fundamentales como la autodeterminación de los pueblos o el nuevo orden económico internacional. Era, sin embargo, y lo fue cada día más, digo que era, sin embargo, inocultable el déficit democrático de nuestro país. De alguna manera, éramos candil de la calle y usacas. De alguna manera, teníamos que mantener nuestra luz en el exterior, pero también transformar nuestro país mediante avances democráticos consistentes. Con esta convicción concurrí en octubre de 1986 a la formación de la corriente democrática, con la que simpatizaron de inmediato funcionarios, intelectuales y embajadores de pensamiento avanzado. De la denuncia y la persecución política. Qué bueno que aquí se ha recordado nuestros mártires. No fue un movimiento limpio y no sanguinario. Más de 400 compañeros fueron asesinados, generalmente en sus domicilios. El círculo de la corriente se extendió a todo el país y se convirtió en el desafío más poderoso que había experimentado el sistema hegemónico en varias décadas. Les sorprendió nuestra demanda de cumplir simplemente los estatutos del partido, que en un alarde de simulación establecía como obligatoria la competencia interna para ocupar puestos de elección popular, el disfraz del dedazo. Muchos militantes se interesaron en el propósito, hasta que la dirigencia del partido convocó a una asamblea extraordinaria a fin de guillotinar nuestras aspiraciones. En la clausura de ese evento, el presidente de la organización nos acusó de ser un caballo de Troya cómplice de los enemigos del partido. Ante tan torpe cerrazón, decidimos renunciar al partido. Y seguir la lucha por nuestra cuenta. El gobierno entendió finalmente que nuestro objetivo último era atajar la deriva reaccionaria en que naufragaba el gobierno de Miguel de la Madrid. Necesitaban imponer otro tecnócrata, con o sin cabellera, que fuera servil al interés extranjero.
Él no le modó. Lo que a la postre, por desgracia, ocurrió en gran medida. Apoltonados en distantes oficinas de inspiración bancaria, no escuchaban las voces de la calle. Estaban ocurriendo hechos sociales de trascendencia histórica. En 1985, ante la tragedia del terremoto, el pueblo de la capital, sobre todo mujeres y jóvenes, se multiplicaron en las tareas de salvamento, rescate y reconstrucción, mientras el jefe ejecutivo se mantuvo totalmente ausente, lo que equivalió a su abdicación. Como consecuencia del terremoto, se formó un movimiento urbano popular con diversas vertientes, al que se sumaron inconformidades acumuladas, defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, comunidades lésbico-gay, tanto como protestas agrarias y estudiantiles emergentes. La respuesta del sistema fue el fraude electoral más cínico de la historia de México. Durante un breve lapso, logramos arrebatar y después al gobierno la mayoría de la Cámara de Diputados. Pero muy pronto nos regresaron a la normalidad autoritaria. El movimiento de 1988 planteó al país la llamada opción democrática. Por desgracia, todavía no ocurrían el rechazo a Pinochet en Chile y la caída del muro de Berlín, que acreditaron a nivel mundial la posibilidad de una transición política sin temor a las Fuerzas Armadas. 30 años después, lo que aspirábamos finalmente sucedió. Vivimos hoy una condensación del poder político por la vía pacífica y la fuerza del voto popular. Por primera vez también, el futuro se encuentra en manos de la sociedad, que por ningún motivo debe aceptar la usurpación de los conservadores al acecho o de los oráculos falaces de una libertad conquistada para siempre. Cada uno de nosotros es parte del actual movimiento. Cada uno es depario del irrevocable mandato popular, de un mandato inequívoco. Somos también responsables. Todos somos el cambio. Hagamos nuestra parte de manera cabal y resonante. Muchas gracias.
vida de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano inició en el seno de la política mexicana, apenas unos meses antes de que su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, tomara protesta con México. Nació el 1 de mayo de 1934 en el marco de las conmemoraciones por el Día del Trabajo. Indiscutible es entonces que por sus venas corre la sangre de la lucha social, de la gestión política y de la entrega sin concesiones al desarrollo de la nación. Personaje histórico que ha jugado un papel fundamental en la transición democrática del país. Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre de Estado que ya forma parte crucial de la historia y la política mexicana. Es el referente trascendental de los cambios en el país durante al menos las cuatro décadas más recientes. Su infancia transcurrió en Los Pinos y posteriormente recorrería prácticamente toda la República Mexicana, acompañando la intensa actividad post-presidencial de su padre, experiencia que le otorgaría un conocimiento profundo y una noción única del complejo mosaico cultural, social, económico y político. Se tituló como ingeniero de la Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1955, para después realizar estudios de posgrado en Francia e Italia. En los años 60 dio inicio a su actividad política en el Movimiento de Liberación Nacional, que combinó con su labor como directivo en la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Años después se integra a las filas del Partido Revolucionario Institucional, por el que resultaría electo como gobernador de Michoacán en el año de 1980, después de demostrar una brillante capacidad para la función pública. Tras una administración marcada por decisiones progresistas y de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas renunció al PRI en la segunda mitad de la década de los 80 para fundar el Partido de la Revolución Democrática al lado de Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Con este partido buscaría la presidencia de la República en tres ocasiones, sin lograr obtenerla en medio de grandes polémicas y controversias, entre las que destaca el señalado fraude electoral y la famosa caída del sistema en 1988. En 1997 logró convertirse en el primer jefe de gobierno del Distrito Federal, electo democráticamente, para luego en 2014 anunciar su renuncia al Partido de la Revolución Democrática, por considerar que la agrupación había cambiado de rumbo político. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano forma parte de la evolución política, mantener y actualizadas las ideas de democracia, legalidad, pluralidad y justicia social. Y por todo ello, la Universidad de Guadalajara hoy le otorga el título de Doctor Honoris Causa. El doctor general de doctor honoris causa a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, mismo que a la letra dice: el Consejo General Universitario otorga el título de doctor honoris causa a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su lucha política y su compromiso en los movimientos sociales y en la defensa de los derechos humanos y por sus contribuciones a la transición democrática de México. Guadalajara, Jalisco, México, 14 de diciembre de 2018. De igual forma, nuestro rector general pone la medalla de doctor honoris causa al doctor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Escuchemos ahora el mensaje del doctor honoris causa Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Señor ingeniero Enrique Alfaro, gobernador constitucional de Jalisco. Señor doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de esta universidad, miembros del Consejo de Autoridades Universitarias, Tonatiu, estimados amigos todos. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, a su Consejo de Rectores, la alta distinción de la que me hacen objeto al otorgarme el grado de doctor honoris causa de esta, para mí, reconocida y respetada casa de estudios. Me distingue igualmente recibir en esta misma sesión, junto con recibirlo en esta misma sesión, con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, amigos estimados, a quienes les doy mi más cordial felicitación. Un importante delegado educativo, cultural y de formación de jóvenes de ese gran movimiento social inacabado, transformador de nuestro país y nuestra sociedad, y que en su actualización plantea avances y metas por alcanzar para las generaciones actuales y futuras. Con gusto recibo esta distinción también porque viene de una institución de vanguardia que ha diversificado y ampliado sus enseñanzas, llevado a cabo un innovador proceso de modernización de su estructura organizativa, que le da presencia en la integralidad de Jalisco y se proyecta al mundo, que ha promovido instituciones cuya actividad fortalece la presencia cultural de Jalisco y de México en el sentido más amplio. La Universidad de Guadalajara, entre los cambios que propició en sus primeras décadas como institución de la Revolución, fue que alentó la organización de su alumnado para que participara institucionalmente en la vida universitaria y lo hiciera igualmente en el impulso al cambio de Jalisco y la nación entera. Ante esta oportunidad, los estudiantes de aquel momento formaron el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, el FESO, que representó un importante paso hacia adelante en las prácticas democráticas, en la organización de los jóvenes y fue decisivo en el impulso a la educación popular en Jalisco. La Universidad de Guadalajara, con sus distintas denominaciones y en sus diferentes épocas, ha estado presente a través de aquellos a quienes ha formado en las luchas por edificar un México más igualitario, ilustrado, justo, democrático y progresista. Dan cuenta de ello todos los que han pasado por sus aulas, entre miles, el constituyente de Cádiz, Miguel Ramos Arizpe, Pedro Moreno, brazo derecho de Javier Mina en la Guerra de Independencia, el destacado liberal Valentín Gómez Farías, los juristas Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta, Jesús González Ortega, el héroe de Calpulalpan, Victoriano Salado Álvarez, Luis Barragán y un largo etcétera. Habrá que decir que la universidad, la institución universitaria, es tradición y vanguardia, ciencia y práctica, origen y destino. La unidad del sistema educativo y del sistema de escuelas es en ella donde con mayor excelsitud se profundiza y expande el conocimiento, la investigación se hace más objetiva y cuidadosa, donde se dan los acabados en la formación de quienes acceden a los escalones más altos del sistema educativo. Es la universidad la que impacta con mayor fuerza y amplitud a la sociedad con los productos que le entrega, el principal de ellos, mujeres y hombres que en su seno aprendieron de sus enseñanzas y ahí contrajeron el compromiso, implícito o explícito, de aplicar sus saberes, talento y creatividad al servicio, bienestar y progreso de los demás.
La historia de nuestro país convirtió a la educación en factor decisivo de equidad y posibilidades de progreso. Quien llega a la escuela, quien asciende y trasciende los ciclos escolares, encuentra más amplias y mejores oportunidades de vida. La movilidad social ascendente en México y en Latinoamérica se opera en gran parte a través de las universidades públicas, lo que explica su vigencia semanal. Son factor multiplicador del desarrollo social, cultural y económico. Sin ellas, renacería el oscurantismo en todas sus manifestaciones. La Revolución Mexicana reconoció el efecto igualador que la educación tiene respecto a la sociedad y en el desarrollo del derecho constitucional dio a la primaria que imparte el Estado el carácter de laica y gratuita. Después, la hizo obligatoria para todos y con posterioridad el Estado incorporó también a la Ley Suprema la condición de obligatoriedad del preescolar, la media y la media superior. Se echó entonces el compromiso de dar educación en todos estos ciclos a todo mexicano y concedió así a todos y cada uno el derecho a recibir educación. Hoy conocemos de una iniciativa para hacer obligatoria la educación superior. Nunca hasta hoy el Estado ha podido cumplir con su obligación de ofrecer educación en todos los ciclos obligatorios a todo mexicano. No es tarea fácil, desde luego. Ni existen aún los mecanismos legales para que cualquier habitante del país pueda exigir al Estado las condiciones para el pleno ejercicio del derecho constitucional a la educación. Apruebe o no el legislativo esta propuesta, universalizar los ciclos constitucionalmente obligatorios es el gran reto que la educación debe enfrentar. Habrá que empezar por plantearse la gradualidad para hacer efectivas las obligaciones. Habrá que establecer en la ley los mecanismos para hacer exigible ante el Estado los derechos que derivan de las obligatoriedades. Hacer realidad el acceso a los ciclos obligatorios de la educación no debe quedar como letra muerta. La buena intención y las prioridades deberán reflejarse en los presupuestos. Nunca como ahora, la desigualdad social y económica, crecientes aceleradamente durante las últimas cuatro décadas, que hoy flagelan a nuestra sociedad, están presentes en el sistema escolar. Existen escuelas para los que tienen, en relación directa al nivel socioeconómico de alumnos e instituciones, así como del territorio urbano o rural en el que se encuentran, es la calidad de la educación que se imparte y las oportunidades de acceso al conocimiento, de mejoramiento económico y ascenso social que abren a quienes pasan por ellas. La educación, además de ser elemento estructural de equidad social, es también factor fundamental del desarrollo económico y lo es principalmente en la medida en que el sistema educativo se abre y fortalece efectivamente y da acceso a todos aquellos que buscan formarse en los escalones de la educación superior en la universidad. Con ambas visiones, la de equidad social y la del desarrollo económico, debe impulsarse su universalización, su democratización, la elevación de la calidad en todos sus ciclos y modalidades y su expansión. El sistema educativo, incluida la universidad, está sujeto a los vaivenes del desarrollo económico, de las condiciones sociales y de la situación política del país. Hoy, con una economía estancada por casi 40 años, que ha venido concentrando la riqueza en grupos cada vez más reducidos de la población, un deterioro social creciente y un largo periodo de conducción política que no ha tenido entre sus prioridades ni la equidad ni el mejoramiento de las condiciones de vida, extranjerizante, incierta y en muchos momentos inexistente, la educación se encuentra en uno de sus momentos más difíciles. Constituye entonces uno de los principales retos sacarla de esta situación en la circunstancia actual del país. La prioridad de la educación, siempre proclamada, se ha quedado en el discurso y no se ha traducido en hechos.
en contar con los recursos necesarios, como ha sucedido en el pasado inmediato, en que los presos han sido activas, han quedado muy atrás de las demandas. Las generaciones que han encontrado vedados los accesos a las escuelas en las edades debidas se han perdido para siempre, pues se les negaron las oportunidades de formarse en los tiempos oportunos para que el país contara con una población más educada, con conocimientos más sólidos, mejor informada y con mayores capacidades competitivas y de servicio. Un primer objetivo a alcanzar en el terreno educativo es lograr efectivamente la universalización y la democratización de la educación en todos sus niveles. Que no haya niños, como ahora sucede, que se queden sin pisar un aula escolar,